no recibes la abundancia que pides y que mereces y que necesitas. ¡Wow! Este es un mensaje muy poderoso que te quiere hacer llegar el Arcángel Uriel. El Arcángel Uriel es el Arcángel de la prosperidad, de la riqueza, de la abundancia, pero sobre todo y ante todo es el Arcángel que te libera de la culpa y activa en ti el merecimiento. Mi nombre es Libertad Castro Cano y con mucho amor voy a canalizar este mensaje para ti. Pero primero, quiero darte las gracias a ti, que estás ahí cada día. Agradezco tu aportación tan generosa, tus bendiciones, tus mensajes que amo leer. Cada día, a todos los miembros de esta comunidad, a todos los miembros de este canal, cada día está ahí en mi corazón, en mis bendiciones, en mis sanaciones y en mis oraciones. Si todavía no eres parte de esta comunidad, te invito a que te unas, porque vas a recibir mucho amor y nos hace falta tu amor también. Ahora, acomódate. Respira lenta y profundamente. Te mereces vivir esta experiencia totalmente cómoda, totalmente cómodo. Conéctate a tu corazón. Ábrelo y abre tu mente también. Siente la energía dorada rubí del Arcángel Uriel. Escucha su mensaje. Quiero resolver tu duda del por qué no manifiestas y materializas la prosperidad, la abundancia y la riqueza que pides. No puedes recibir lo que ya eres. Tú ya eres abundancia, riqueza, prosperidad y luz infinita en esencia. Eso no tiene que llegar a ti y no puede llegar porque ya lo eres. Ahora has de reconocer lo que eres, reconocer tu luz, reconocer tus poderes, reconocer que solo con creer ya estás creando. Por unos días, revisa cómo piensas, cómo piensa tu inconsciente. ¿Piensa en riqueza o piensa en pobreza? Porque atraes justamente lo que sientes. Tú eres una célula de Dios. Todo está por y para ti. No hay nada que no tengas. No hay nada que te falte. Pues tú estás en el multiverso entero. En el sol, en la luna, en el mar, en las estrellas, en el viento. Pero cuando te identificas con tu cultura, con tu educación, con tus creencias, ahí te limitas. Limitas lo que eres. Más bien lo que crees que eres, porque lo que eres es ilimitado. Si supieras que el 99% de tus pensamientos son inconscientes
y son ellos los que están creando tu realidad, te detendrías e invertirías tu tiempo en pensar y en sentir en riqueza, en merecimiento, en abundancia, en prosperidad. Hablando siempre de riqueza, hablando siempre de posibilidades, agradeciendo continuamente todo lo que tienes, pero sobre todo y ante todo, todo lo que eres. Si todo lo que tienes no ha conseguido hacerte sentir feliz y en plenitud, tampoco lo conseguirá lo que deseas. La plenitud es llegar a la conclusión de tu propia esencia, divinidad, eternidad, luz infinita, amor. Ya se está transformando algo en ti. Has de entender para trascender ese límite que te mantenía en el no tengo suficiente. Ahora no puedo. No soy. No sé. Conéctate ahora a tu herencia divina, donde Dios siempre te dijo: coge lo que quieras, es todo tuyo. Eres tú quien no te lo permitías, por inmerecimiento quizás, por culpa tal vez. Ahora ya entiendes y sabes que te mereces todos los tesoros divinos, pues solo recibiendo todo lo que eres podrás vivir la vida que mereces y por la razón por la que viniste al planeta. Párate. Tienes todo el tiempo del mundo, porque si sientes dentro de ti que no tienes tiempo, en ese momento estarás decretando que no tienes. Y el no tener tiempo es el no tener vida, el no tener confianza, el no tener riqueza. Si te paras, el tiempo se para contigo. Párate a pensar en riqueza, a hablar de riqueza, a entregar riqueza y a recibir la riqueza. Quizás la abundancia que pedías no te encuentra porque no estás en este momento quieta, quieto, parada, parado, alineándote con ella. Aquí ahora, que has llegado aquí y que estás parada, parado en esta alineación, donde todos los tesoros divinos están a tu servicio, porque solo estando a tu servicio podrán estar al servicio de Dios y de toda la familia planetaria y cósmica.
Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por habértelo permitido. Estoy contigo, acompañándote en este momento, abrazándote con mis alas. Te amo mucho, mucho, mucho. ¡Qué experiencia más potente! ¡Qué experiencia más maravillosa! Quiero que me cuente qué ha supuesto para ti. ¿Qué te ha hecho entender? ¿Qué ha cambiado en ti? Muchas personas creían, y así me lo hacían llegar, que yo leía las canalizaciones. Y no es así. Yo no sé qué voy a recibir, pero me abro con total confianza a transmitir todo lo que recibo. Es verdad que hay veces que me puedo parar un poco en las palabras, porque hay veces que no sé qué palabra poner a tanta grandeza que recibo. Pero ahí está esa energía pura, amorosa, para ti. Cuéntame, porque me interesa mucho saber qué ha supuesto en ti. Si ha cambiado algo en ti, me siento totalmente agradecida y bendecida. Y todas las personas que queráis hacer vuestra aportación, que también me lo habéis preguntado muchas personas, en la descripción o en comentarios tenéis mi PayPal. Gracias, gracias, gracias. Te envío un gran abrazo de luz, montones, montones de bendiciones y besitos de colores. Ahí es que me dicen, dar, compartir, es atraer y es abundancia. Os amo.